Cota y Pesito es uno de los corregimientos más alejados de la ciudad de Neiva. Este año cumplió 40 años de fundación. Desde su fundación, que fue creado por las mismas FARC, el conflicto armado en la región ha sido muy marcado. Estamos ubicados al occidente de Neiva. Aipecito fue de las zonas de mayor influencia, digamos, de las FARC. Hay una cultura muy permeada, digamos, en la población sobre las FARC, ¿no? El aporte que ha hecho el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en nuestro territorio ha sido muy valioso. Agradecemos a Todd, que nos acompañó en esa etapa tan dura y difícil que fue el conflicto armado interno en la región, brindándonos asesoría, compañía y misión humanitaria. Y en el posacuerdo nos han acompañado también en la implementación, en la apropiación de los derechos humanos en los diferentes grupos poblacionales y en especial protección a los defensores de los derechos humanos, niños y niñas y población adulto mayor. Un inmenso, digamos, agradecimiento a todos por todo ese esfuerzo, por el acompañamiento a las autoridades civiles también y militares de la región. Estamos de la mano con el Ejército Nacional, la Policía. Esto no lo hubiéramos logrado sin esa articulación valiosa y fortalecimiento institucional que está propiciando y que nos ha aportado al fortalecimiento de la gobernabilidad y democracia local. Gracias, Todd, lo vamos a extrañar mucho. Tenemos un especial agradecimiento y gratitud por todo ese aporte a la construcción de paz. Y desde donde se encuentre lo recordaremos mucho por el aporte también a la construcción de paz de nuestro país. Era un anhelo del corregimiento de Pesito de Occidente de Neiva que el acuerdo de paz se diera. Y en estos momentos usted mismo se dio cuenta en la última visita que realizó al corregimiento, es otro aire lo que se respira, ¿no? Ya pueden entrar las instituciones, ya nuestros niños pueden transitar sus senderos sin ese temor, digamos, de una mina. Ya no estamos así como me tocó vivirlo cuando lo conocí a usted, ¿no? Y esperamos que en su visita algún día al país puedas ver lo que estábamos proyectando en nuestra región, que es de economía cafetera. Esperamos dejarle en su oficina el café tipo exportación, que ya lo estamos haciendo, y desde nuestro corregimiento un fraternal abrazo. Sabemos que este proceso no ha sido nada fácil, sin embargo, es fundamental el acompañamiento que ha tenido la ONU y ha sido crucial para el desarrollo de este. Gracias por aportar a una paz estable y duradera. Gracias por permitirnos soñar. Todd, gracias por creer en la paz en Colombia. Gracias porque permites que los jóvenes podamos soñar y podamos tener un futuro mejor. Gracias porque muchos de aquellos jóvenes que están en el campo y han vivido la violencia, hoy pueden vivir en paz. Gracias por aportar a nuestro futuro. Gracias por permitir una segunda oportunidad. Gracias por tu aporte a la paz del país, Colombia. Hoy, desde aquí, desde el Huila, desde una tierra que ha sido golpeada y lastimada por la violencia, te decimos gracias. Gracias porque podemos volver a soñar en un departamento con paz. De antemano le pedimos que no nos abandonen y nos sigan acompañando en esta lucha para cumplir este objetivo. Down to Gonky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Thank you.
singing. Did you ever think that we could be so close, like brothers? The future's in.